Mi nombre es Graciela Noemí Castañón, soy licenciada en Servicio Social, soy de Bariloche, soy rionegrina de nacimiento y neuquina por adopción, porque bueno, ya llevo más años en Neuquén que los que viví en mi tierra. Yo vine a estudiar, terminé la secundaria en Bariloche y quería estudiar Servicio Social, y la dependencia más importante, digamos, de la región en Servicio Social estaba justamente en Roca. Así que bueno, me vine ahí a estudiar y la última etapa fue muy difícil porque fue el golpe en el 76, con lo cual sufrimos mucho todo el tema de la persecución. Yo vivía en una residencia estudiantil, así que hasta que pude terminar la universidad, tenía un profesor de sociología que se llamaba Manlio Giosio, que él era director de desarrollo en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Y había un proyecto que habían elaborado un equipo técnico de Buenos Aires, que era un proyecto de desarrollo social de comunidades indígenas del departamento de Aluminé. Entonces, a una compañera mía y a mí, que estábamos a punto de recibirnos, nos ofrece hacernos cargo de este proyecto. Y que además se iba a contratar a un veterinario o ingeniero agrónomo para conformar un mini equipo y poder hacer este trabajo en las comunidades de Aluminé, que en ese momento eran cuatro. Estaba la comunidad de Rucachoroy, la de Catalán, de Pueli y de Currumil, en el paraje Quillén. La universidad estaba intervenida, entonces a nosotros nos incorporan una materia. El interventor se le ocurrió que teníamos que saber un idioma antes de recibirnos, y nos incorporan un nivel de idioma. Y esto significaba una cursada de mucho más tiempo. Entonces yo pido en la universidad una especie de comprobante de que había terminado todas las materias de mi carrera, adeudando el nivel de idioma, obviamente, pero como para que me habilite a trabajar, digamos. Así que con ese papel ingreso a Neuquén, y mi compañera también. Éramos dos, Ana María Domínguez y yo. Se suma un ingeniero agrónomo al proyecto. Previo a ir, como no cobrábamos sueldo, todavía no podíamos irnos. Entonces eso nos llevó mucho tiempo de trabajo de laboratorio, digamos. Así que nos pusimos a trabajar en un área de gobierno para ver todos los antecedentes de estas comunidades, como para hacernos una composición de lugar, a dónde íbamos, cuáles eran las costumbres, los hábitos, ir con un panorama un poco más claro. Bueno, eso hicimos. Y cuando llegó el momento, después de 4 meses, que cobramos nuestro primer sueldo, nos fuimos a trabajar al interior. Cuando llegás a un pueblo pequeño, lo primero que haces es presentarte a todas las instituciones. Entonces, al intendente, al director del hospital, a los directores de escuela. En ese momento se había creado una escuela secundaria en Aluminé, de lo cual me piden que sea profesora, y en paralelo fui profesora hasta que estuve hasta el 80 en Aluminé. Así que fui profesora de esa primer camada de egresados de esa escuela. Lo que a mí me llamó mucho la atención, digamos, porque claro, vos te vas con todo el lenguaje de los libros cuando salís de la facultad, por más que hagas tesis y realices prácticas, que teníamos muchas prácticas nosotros aquí en Roca, en los distintos barrios y con distintos sectores sociales. Yo terminé mi tesina con un trabajo de servicio social hospitalario. Mirar las cosas del destino, ¿no? Pero de ahí con la realidad que nos tocó vivir allá era totalmente distinta. Entonces en esta presentación con el hospital es como yo me entero de cuáles son los problemas de salud y cómo trabajaba salud, es decir, cómo se trabajaba para mejorar los indicadores, que en ese momento eran altísimos los de
Los de muertes infantiles, muertes maternas, eran altísimos los partos domiciliarios y con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo, por más que vos digas, bueno, yo soy de esta área y tengo que trabajar estas cuestiones con la comunidad, lo que te dabas cuenta es que teníamos que trabajar todos un poco todo. Y bueno, para mí fue una época interesantísima y rica, porque era descubrir un mundo en el cual teníamos que trabajar con gente que muchos de ellos ni siquiera manejábamos el mismo idioma. Mucha gente la que vivía, te estoy hablando de la década del 70, entonces la gente que vivía en el fondo de Rucachoroy, la gente que vivía cerca del lago, hablaba mucho la lengua, mucho el mapuche y poco el español. Entonces tratar de lograr un lenguaje y que pudiéramos entendernos y que pudiéramos conectarnos y tratar de convencer, como nos pedía la gente de salud, si podíamos convencer a la gente para que venga a parir al hospital, para que hagan los tratamientos. Era muy difícil sostener los tratamientos, sobre todo los tratamientos que tenían que ver con hidatidosis, con tuberculosis. Había mucha resistencia, mucha resistencia. Y es muy difícil que una persona de 22 años, como yo tenía en ese momento, pueda convencer. Entonces para mí era importante encontrar alguna persona en la comunidad que haya tenido una buena experiencia como para transformarlo en tu aliado y que sea el mejor vocero de esta situación. Bueno, eso fue parte del trabajo que hicimos, ¿no? De la importancia de un tratamiento, de cualquiera este sea, la importancia de un nacimiento dentro de condiciones, mejores condiciones, de condiciones salubres, de condiciones de sanidad. Para mí fue una experiencia maravillosa y nosotros, por supuesto, al margen trabajamos todas las otras cuestiones que tenían que ver con el mejoramiento habitacional, que la gente vivía de sus pequeños lotes de ganado. La mayoría tenía chivos. Muy pocos eran los que tenían vacunos. Sobre todo los que más tenían vacunos eran la gente de la zona de Pehueña, Los Puel. Y bueno, trabajábamos todo el tema de vacunación de animales, todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, y eso implicaba mejorar la calidad de vida de los animales. La gente en Ruca vivía en una condición muy hacinada, eran muchas personas para un suelo tan pequeño y tan áspero. Así que trabajábamos con pulmarí para hacer extracción de leña, para tratar de llevar el ganado a pastorear. O sea, se trató, no digo que se haya logrado, porque una cosa era el proyecto y otra era encontrarnos en esta realidad, ¿no? Así que esa fue mi primera experiencia con la gente de salud en Aluminé. Eso fue en el año 77, 78, 79, 80. Y ahí yo pido el traslado a Neuquén. Pido el traslado a Neuquén, me estaba por casar. Entonces, bueno, decidimos. En ese momento el papá de mis hijos viaja a Buenos Aires. En ese momento, perdón, todavía nosotros éramos novios. Él viaja a Buenos Aires para hacer la residencia. Se abren las residencias acá en Neuquén. Vuelve a Neuquén, entonces nos casamos y nos quedamos acá. Y en ese interín le ofrecen a él trabajar en San Martín de los Andes. Así que en el año 82 marchamos a San Martín de los Andes. Y allí concretamente el doctor Jorge Grunman, que era jefe de la zona sanitaria cuarta, me ofrece trabajar como asistente social de la zona. Y fue muy interesante porque él me dice que él, bueno, yo le preguntaba qué era lo que ellos esperaban que hiciera yo. Entonces él me dice que ellos no saben lo que yo podría hacer. No saben lo que podría hacer dentro de la zona,
pero que sería interesante que recorra la zona. ¿Cuál era la zona? La cabecera estaba en San Martín, pero tenía el hospital de Villa La Angostura, Las Coloradas, Aluminé en ese momento, que no dependía de Zapala, sino dependía de la zona 4, y Junín de los Andes. Entonces me pedía que haga visitas periódicas para ver qué era lo que se podía hacer, qué podía hacer un asistente social dentro de una estructura de salud en el interior. Nunca había habido, y que ellos les llegaban situaciones que no sabían cómo manejarlas y demás. Bueno, así que yo empiezo a trabajar en el año 82, a fines del 82, con el inicio de la democracia. No, en el 83 fue eso. Empiezo a trabajar en San Martín de los Andes. Y lo primero que hicimos fue conformar equipos. Siempre buscamos conformar equipos. Ahí lo conocí a Willy Arrue, a Ricardo Musso, que fue psicólogo mucho tiempo en el hospital en San Martín de los Andes. Y todas las salidas que hacíamos eran en equipo. Y trabajábamos preguntando al equipo de salud qué problemas se les habían presentado, pero también relacionándonos con las instituciones del lugar. Entonces íbamos a las escuelas, trabajábamos con municipios, donde nos contaban la problemática que les aparecía. Y un tema recurrente en todas las situaciones familiares, más allá de facilitar el acceso de la gente a la salud, un tema que aparece, un problema, una problemática que apareció siempre mezclada, siempre en el medio, fue el tema del alcoholismo. Así que ese fue uno de los pilares. Yo me olvidé de mencionarlo, pero cuando estábamos en Aluminé, un aspecto muy interesante que trabajábamos y que tiene que ver con... Por eso te digo que es muy difícil establecer cuál es el límite entre lo que le corresponde a salud y lo que le corresponde a otras áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, era muy común que la gente no tuviera baños, no tuviera letrinas. Entonces se usaban los riachos, los hilos de agua que bajaban de la cordillera, de las montañas, se usaban como efluentes naturales para desagote, digamos. Y trabajamos mucho, se trabajaba el tema de las letrinas sanitarias, que consistían en el armado de los losetas con un hueco, que se hacían con un pozo, y después se les armaba una caparazón y una estructura. Y se instalaban fuera de los arroyos de agua. Y esto era difícil trabajarlo porque para ellos lo mejor era que el agua arrastrara todo y se llevara todo. Y explicarle que aguas abajo, esto se contaminaba y lo recibía la gente que estaba abajo. Entonces, por eso era lo que a mí me maravillaba de salud, de poder trabajar estas cuestiones. Esto y la potabilización del agua, que se trabajaba con la entrega de lavandinas en el área rural. Se le entregaba bidones de lavandina a la gente. Se les entregaban bidones de agua para que almacenen agua y se le echen las gotas de lavandina. Y la gente lo aprendió a usar, lo usaba. Sabía que dentro de la casa tenía que usar el agua con esas dos gotas de lavandina. Vos decís, ¿le corresponde a salud? Sí y no, digamos. Por ahí otro organismo también lo podría hacer. Pero esto era lo que hacía el equipo de salud. Llevar todo esto... que obviamente tenía que ver con un mejoramiento directo de la calidad de vida de la gente, con un mejoramiento de la salud. Esto, la institucionalización de los partos. Salud nunca estableció diferencias entre qué era población rural, si era población campesina, si era población indígena. Y lo digo esto en función de los relatos que yo he escuchado cuando compartíamos encuentros de trabajo con gentes de las otras zonas del país, donde en tal lugar no se entra porque hay una comunidad, donde aquí no porque ellos tienen otras costumbres. Yo hoy día podría plantearme y podría pensar que el sistema no fue muy democrático en esto de meterse, de no preguntar demasiado, sino meterse
en la vida de la gente, pero a través del tiempo, viéndolo, creo que fue bueno porque evitó que la gente se enferme, no estableció diferencias de que a este lo vacunamos y a este no. La gente había que vacunarle y había que vacunar, los niños había que vacunarlo y se vacunaron. Los partos tenían que ser institucionales para asegurarles las mejores condiciones. Y en esto, bueno, en esto hubo un trabajo muy, muy, muy importante y fundamental que fue el del agente sanitario en todas las áreas rurales. Se trabajaba mucho lo que nosotros llamábamos en esa época el mapeo. Cada uno tenía un mapa donde tenía marcado con precisión la cantidad de familias que tenía, la cantidad de niños que tenía cada familia, la cantidad de perros que tenía cada familia. ¿Esto por qué era importante? Porque cada vez que iba la gente de zoonosis a vacunar tenía que saber exactamente la cantidad de perros que tenían que vacunar. Y si no sabían que tal perro no estaba, ¿qué había pasado con tal perro? Esto era importante. Entonces, ese trabajo, acompañar todo ese proceso, para mí fue una experiencia, pero creo que ni 20 años de la facultad lo hubiera podido aprender, ¿no? Fue una experiencia hermosa donde pudimos transitar juntos y además esto, ¿no? Trabajar, a veces los agentes venían muy angustiados con los relatos familiares de que, bueno, la falta de pan para poner en la olla, el marido alcohólico que llegaba y golpeaba a la mujer. Y entonces le decías, bueno, pero ¿lograste ponerle la vacuna? No, no, ni hablamos de la vacuna. Entonces era pensar en la importancia de que, más allá de poner la oreja en esta situación, nosotros teníamos que vacunar, nosotros teníamos que pesar a los niños, nosotros teníamos que mirar las otras cuestiones, porque si no, el resultado no iba a ser bueno, no servía. Entonces era hacer todo esto, pero además hacer esto otro. Era poner la escucha, entender esta situación, pero no dejar de hacer todo aquello que teníamos que hacer para seguir mejorando la salud de la población. Fue una época increíble. Bueno, en la conformación de equipos, también se puso el doctor Coronel en esa época. Trabajó mucho un programa que se llamó de rehabilitación basado en la comunidad. Este programa tenía que ver con trabajar el tema de las discapacidades y qué elementos teníamos en el medio para facilitar el acceso. Para nosotros fue muy importante porque fue como una especie de censo de discapacidad a nivel que hacía cada agente sanitario, donde al capacitar a los agentes sanitarios, cada uno pudo empezar a ver, además de ver la cantidad de familias, la cantidad de niños, la cantidad de perros, si tenían huertas, si no tenían, si tenían acceso al agua, si no la tenían, entrar a ver si había algún discapacitado dentro de la familia y qué tipo de discapacidad presentaba, para ver cómo poder integrarlo dentro del sistema familiar. Esto nos permitió tener un panorama un poco más amplio. Y también en eso armábamos equipo donde trabajábamos la problemática de la discapacidad, pero los trabajábamos a nivel familiar, familia a familia, pensando en sus... también era una época en que el discapacitado no tenía acceso a la educación. Por ahí había las escuelas para niños con capacidades diferentes, como se les puede llamar hoy día, tenían escuela de sordos, escuela de ciegos, escuelas de oficios, pero en el interior no. Y muchos de estos niños no tenían acceso a nada. Entonces, bueno, tratar de poder determinar, de integrarlos, en algunas familias estaban como escondidos. Tratar de ver qué era lo que se podía hacer, qué era lo que podían hacer. Entonces siempre favorecíamos el desarrollo de distintos grupos a nivel comunitario, ¿no? De conformar asociaciones que pelearan el tema de la creación de escuelas en el interior.
cómo desde lo institucional, desde otras áreas se podía mejorar a nivel de los municipios con la creación de espacios. Uno podría pensar si como asistente social de hospital era todo esto lo que se debía hacer, pero en realidad no teníamos límites, digamos, no había una frontera muy específica de decir, bueno, este sí es sí o sí es un problema de salud. Por supuesto que lo sabía, por supuesto que teníamos pero además íbamos creando nuestras propias pautas de trabajo. Por ejemplo, con el tema de los abandonos de los niños. Muchas veces si una mamá quería hacer entrega de su bebé, a veces el hospital no se enteraba, porque tenía miedo de decirlo, porque tenía miedo a ser juzgada. Y el miedo al juzgamiento, el miedo a la crítica, hacía que se vaya en silencio y lo entregue en la puerta afuera del hospital. Entonces, trabajar esto a nivel institucional, de no juzgar, de aceptar lo que la madre decida, poder trabajar con la madre para que esta decisión sea en libertad, que si estaba la decisión final de entrega, sea su decisión de entrega y no lo viva como un abandono, sobre todo para poder establecer vínculos y relaciones diferentes con sus otros hijos, que seguramente los iba a tener. También en esto conformábamos equipo con la gente, con psicólogos, con médicos, con ginecólogos, con pediatras. Yo sé que todos tenían la mejor de las voluntades, pero con enojarnos con la mamá, con insultar a la madre, porque mirá lo que hiciste, mirá lo que haces, no te da vergüenza, ¿cómo lo vas a dejar a tu...? Digamos, con eso no lográbamos modificar ninguna actitud. Sí tratar de ponernos del lado de ella y qué cosas le estaban pasando para llegar a esta situación. Bueno, y establecer criterios. Bueno, ¿qué pasaba si aparecía una madre donde se veía que no había un vínculo afectivo importante? Entonces lo primero que hacían era llamarnos a nosotros, avisarnos, hacer un seguimiento, un control, acompañarla en este proceso, cualquiera sea la decisión final que tome, ¿no? Hasta la instancia final de hacer el informe para entregar al juzgado y que decida y tome la decisión pertinente. Así que esta fue la maravillosa década del 80 que trabajamos en la zona sanitaria cuarta. Yo transité sola la mayor parte, digo como asistente social zonal, ¿no? Y ahí sí, ya empecé a trabajar. Después los otros hospitales empezaron a ver que para algo servíamos los asistentes sociales en hospital y empezaron a pedir su propio asistente social, el Hospital de Junín de los Andes, en San Martín. Empezamos a armar áreas específicas de... Y en ese interín, yo quedo como coordinadora de servicio social en la zona 4. Trabajábamos mucho todo lo que tenía que ver con las capacitaciones a los agentes sanitarios. También en las capacitaciones que organizaba la gente de enfermería, siempre nos invitábamos y hacíamos nuestro aporte. Mario Díaz, que era el coordinador en la zona de enfermería. Toda la gente que estaba era gente que en realidad tenía mucha, mucha vocación de servicio, mucha mística, como decíamos nosotros, ¿no? Y de acuerdo a los... a mí una cosa que me maravilló siempre fueron el tema de las estadísticas en salud, cómo ese sistema organizado permitía vislumbrar problemas. Después, cada uno en su área, estos problemas tenían nombre y apellido. Fue muy interesante el proceso de la entrega de píldoras, también anticonceptivas, me acuerdo en la zona rural, porque la mujer estaba destinada a tener los hijos que Dios mandara, ¿no? Y cuando los agentes sanitarios empiezan a trabajar este tema con las mujeres,
también tuvieron problemas, y problemas importantes con los hombres, porque era, digamos, aquel que nada tiene, el mejor regalo es tener sus hijos, ¿no? Entonces era como tener muchos hijos, era un rasgo de hombría, de tener, era lo que era para lo que había para mostrar. A veces a costos altísimos, pero bueno, entonces esto que la mujer pueda decir sí, lo tengo ahora o cuándo lo tengo, los hombres se molestaban mucho, se enojaban, porque también tenía que ver con la masculinidad, ¿no? Y también con las cuestiones que seguramente les aparecían en la cabeza si quedaba embarazada, si no quedaba, o si se cuidaba, o si solamente con él tenían las relaciones. Me acuerdo que estos eran los problemas que nos transmitían los agentes y cómo poder trabajarlos, cómo poder abordarlos. Por eso te digo que es inagotable todo lo que va apareciendo a medida que vas trabajando algún aspecto de la salud. Van apareciendo otros que también tenés que verlos o encararlos para poder seguir adelante ese proceso, ¿no? Esto fue todo en la década del 80. Entre medio de eso, yo paso a trabajar al municipio de San Martín de los Andes. No sé si esta experiencia de trabajo comunitario, de involucrarme siempre en los distintos temas de la comunidad y con distintos grupos, hace que yo conozca en este interín a Luz Apac. Y bueno, me gustaba la fortaleza que ella tenía, las ganas de resolverle problemas de ayuda a la gente, que bueno, que la empecé a acompañar en sus salidas. Cuando ella gana la elección en San Martín de los Andes como intendente, la acompaño como secretaria de gobierno. También fue una época, ya ahí ya no estuve en el sistema de salud. Sí tuve la época, tuve la suerte de conocer a esta gente, que pude entender cuáles fueron las cuestiones que los llevaron a... Quiero aclarar que en esa época yo no era afiliada al Movimiento Popular Neuquino, lo cual para mí era doblemente sorprendente y grato, porque nadie me pidió ficha de afiliación para trabajar ni para hacer cosas, ¿no? No sé si viene al caso, pero una anécdota, con Luz solíamos venir bastante a visitar a su tío Felipe a la casa. Y yo le decía que ella tendría que escribir algo, tendría que escribir parte de la historia de su familia. Y me dijo, estoy anotando cosas. Me dice, ¿sabes por qué mi hermano Pipe se llama Felipe? Mi mamá era maestra, me cuenta que era maestra en la zona rural, ahí en Cutralcó, no sé si lo sería en algún paraje, bueno, era maestra. Su papá no estaba y estaba embarazada de Pipe. Y estaba por parir, entonces le dice a su tío Felipe que su marido no estaba, que don Elías no estaba, y que ella se sentía que estaba en trabajo de parto. Y le dice, tendrías que llamar a la partera, porque me da la impresión de que en pocas horas van a nacer, en poco tiempo van a nacer. Y sale Felipe, sale su tío Felipe, me cuenta a campo traviesa a buscar a la partera. Claro, yo me imagino esos parajes, esos coirones, esos vientos. Salió a través del campo en la búsqueda de una partera. Finalmente la encontró a
a la partera y vino con ella. No sé si habrán venido a caballo, en carro, no lo sé. Pero que él llegó, me decía que su tío había llegado con todos los pies lastimados en la búsqueda de esta partera, ¿no? Con los pies sangrando. Entonces, en honor o en homenaje a él, fue que le puso Felipe a su hermano Pipe. Y si vos pensás que este hombre después, cuando él llega a gobernador, una de las primeras cosas que piensa es cómo hacer, cómo crear un sistema de salud que pueda llegar a la gente, entendés parte de la historia de esta provincia. Digo, cómo se va construyendo a partir de las experiencias, a partir de las situaciones vividas, y cuánto se puede mejorar a partir de eso, ¿no? Sobre todo cuando tenés la posibilidad de llegar al poder y hacerlo. Digo, sobre todo hoy día, ¿no? Pensando cuánto llegan y no hacen nada, ¿no? A mí todo eso me maravillaba, digamos, entendía por qué en cada rincón de esta provincia se había creado un sistema en el cual, de acuerdo a la cantidad de habitantes, los hospitales, había hospitales de mayor o de menor complejidad, y todos habían creado, formado sus equipos de agentes sanitarios que pudieran conocer a cada uno de sus habitantes para poder llegar a ellos y brindarles la misma atención. Sé que muchos intentaron hacerlo en nuestra provincia y en nuestro país, y creo que se hubiera podido hacer. Creo que la mayoría no lo hizo, pero no porque haya sido imposible hacerlo. Creo que le faltó la decisión y el coraje de juntar un grupo de gente y desparramarlo en los hospitales como se hizo, cuya cabecera era el médico, y ahí en más conformar equipos y soltarlos a trabajar, ¿no? Todo esto fue la década del 70, 80. La Avenida de la Democracia fue maravillosa porque más pudimos todavía abrirnos mucho más y formarnos, y siempre nos capacitaban, y siempre podíamos hacer capacitaciones con gente brillante que siempre nos estaba tirando líneas y puntas de trabajo. Finalmente, en el año 90, ya en la década del 90, a fin del 90, yo vengo a trabajar en Neuquén. Por un cambio de trabajo de mi marido, venimos a Neuquén Capital. Yo vengo a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social en el área de programas nacionales. Estuve 2 años y volví a salud. Y fui a trabajar a un área también, a un área de programación maravillosa, donde estaba la doctora Garibaldi al frente de maternidad e infancia. Estaba, no sé qué decirte, la gente que había, Armando Calalesina, estaba Baby Sonco, Mónica Opesi, Roberto Michi, no sé, Irene Vietti. Conocí gente maravillosa en ese lugar, donde pudimos también armar equipos de trabajo, y acá sí se presentaban desafíos muy interesantes. Porque ya no tenías que estar haciéndote un lugarcito y aclarando qué hacíamos los asistentes sociales dentro del sistema. Éramos como que ya nos teníamos ganado ese espacio, ¿no? Y la conformación de equipos necesariamente siempre requerían a alguien de las ciencias sociales para cualquier tema. En el nivel central, en ese momento, no habían asistentes sociales, así que yo paso a ser la única. Y de alguna manera, perdón, no era la única. Había un asistente social en el Profe, Nelly Artola. Ella estaba en Profe. Entonces, era en el área donde estaba, era comodín para los programas que estaban en vigencia ahí.
Aparece el remediar en la época de Ginés y empiezo a integrar el remediar. Me capacitan y paso a ser la coordinadora del remediar en la provincia para organizar las capacitaciones y traer el programa. Así que participaba yo en las reuniones de Buenos Aires y después recorríamos el interior trabajando, porque fue muy engorroso todo lo que era el... Creo que fue muy, muy importante el programa. No sé si tiene vigencia hoy día. Pero en ese momento fue... Si bien en Neuquén en general se resistió bastante la gente a incorporarlo, porque decía que el sistema de salud tenía la obligación de entregar todos los medicamentos que sus pacientes requieran, sin llenar tantas planillas. Pero bueno, los tiempos habían cambiado y tampoco era desperdiciar una oportunidad del envío de medicamentos que se entregaban, que era una cantidad considerable. Así que trabajamos eso también. Se armó el Plan Nacional de Sangre, que también, además de tener médicos hemoterapeutas, tenía bioquímicos, tenía técnicos hemoterapeutas. También necesitaban un asistente social, así que ahí estaba el comodín. Y lo que se pretendía era que cada provincia implemente su programa y que traten lo posible de generar un ámbito distinto, que no sea dentro de los hospitales, porque trabajar con sangre, trabajar en la hemoterapia, trabajar en la hemodonación, tenía que ver más con la salud que con la enfermedad. Entonces, tratar de armar bancos provinciales que pudieran agrupar todas las necesidades de sangre de una provincia. Así que también fuimos capacitados grupos donde participó gente, la doctora Toraño, la doctora con la cual trabajé mucho, una persona excelente, Lilian de la Chá, la doctora Toraño, Cristina Pascua, que es una técnica del Castro Rendón excelente. Gente maravillosa, conformamos equipos que tratábamos de entender cuál era la propuesta que hacía Nación, cómo estaba nuestra provincia y cómo poder mejorar esos circuitos de asistencia para aquellos casos donde esto se requería. Y trabajar fuertemente el tema de hemodonación. Bueno, también en esto fui designada coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia. Fui docente del Plan Nacional de Sangre en todo el país. Y logramos conformar equipos interesantes acá en San Martín de los Andes, con campañas muy fuertes y presentamos nuestro programa, nuestro proyecto. Y hoy sé que funciona en forma totalmente independiente de lo que es el hospital, todo el tema de la hemoterapia, lo cual no deja de ser un orgullo, ¿no? Y para mí un programa que me marcó mucho, que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo, fue cuando empecé a participar en el programa de análisis de muertes maternas e infantiles. La provincia en ese momento, si mal no recuerdo, tenía... No sé si era... Creo que estaba al borde de un dígito en las muertes infantiles. Y bueno, el tema era cómo podíamos, qué cosas debíamos trabajar para seguir mejorando nuestros indicadores. Y aparece un programa donde empieza a venir a la provincia la doctora Brusso, un programa con UNICEF, que era donde la idea era no era investigar de qué mueren los niños, sino por qué mueren los niños. Y a trabajar sobre aquellos factores en los cuales se pensaba que se podían seguir trabajando para evitar, que habían variables
que no estábamos visibilizando como para trabajar sobre ellas y que estos eran potencialmente evitables. Lo mismo que las muertes maternas. Entonces, para esto teníamos que trabajar sobre, sobre autopsias orales, es decir, ir a hacer el análisis de aquellos que habían muerto y hacer todo un recorrido de su historia de vida a través de su historia clínica y encontrar aquellas variables, aquellos factores que, en los cuales pudiéramos encontrar alguna respuesta que nos permitan revisar los resultados. En esto trabajaban los neonatólogos del Castro, del Hospital Principal del Castro Rendón, enfermeros, pediatras, agentes sanitarios, enfermeros, y entramos a conformar un equipo en cada zona sanitaria. No era fácil porque a veces se pensaba que se iba a juzgar que si haciendo este recorrido a través de las historias clínicas se podría llegar a juzgar la conducta o la actuación de alguno de los que participaron de este proceso. Entonces, primero hubo que trabajar estas cuestiones con el equipo de salud. Trabajar de que aquí no estábamos juzgando qué hizo fulano o mengano, era tratar de entender que en este accionar habían sucedido cosas que nosotros no habíamos podido ver, no pudimos ver, y poder obrar en consecuencia. Entonces, primero, cuando pudimos trabajar todo esto, es cuando recién pudimos tener acceso a todas las historias clínicas que habían atravesado la muerte de este niño o la muerte de esta madre. Porque por ahí era un niño de Andacollo, que fue derivado al hospital de Chosmalal. De Chosmalal fue a Zapala, de Zapala a Neuquén y falleció en Neuquén. Entonces había que hacer este recorrido, encontrarnos con todas estas historias y hacer el análisis. ¿Quiénes hacían estos análisis? Los equipos que habíamos conformado en cada zona sanitaria. Cada uno, independientemente del lugar donde hubiera fallecido, la hacía el equipo local, que se había conformado el de Chosmalal, o el de la zona sur, o el de la zona centro, o el de la zona metropolitana. Yo pasé a integrar el equipo de nivel central, es decir, el que hacía el análisis de estos casos que nos llegaban de las distintas zonas, pero en el área metropolitana, o sea, en Neuquén Capital, que abarcaba Neuquén, Centenario, Plotier, no había asistentes sociales de salud que quisieran participar de este proceso porque les resultaba muy doloroso hacer este recorrido. Yo tenía la experiencia de recibir el proceso final para el análisis, pero me pareció que tenía que conocer la otra cara, digamos. Como yo en general tenía mucha más práctica comunitaria por mi trabajo en el interior, yo me sumé a un equipo técnico para hacer las autopsias orales de toda esta zona, que además era la zona de mayor cantidad de niños fallecidos. Así que creo que hice como 150 autopsias en general. No hubo una sola familia que no nos recibiera y que nos recibiera bien, digamos, dentro de lo que era la situación. Ninguna familia se negó a participar de este proceso cuando le explicamos en qué consistía. Creo que fue para la familia era interesante que el equipo de salud se interese por saber qué le pasó a ella en el caso de un niño. ¿Cómo lo vivió este proceso? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando su niño lo trasladaron, llegó a una terapia? ¿Qué le dijeron? ¿Qué entendió de este proceso? ¿Qué le habían dicho? Fue muy, muy importante para la gente de salud, porque
Cuando vos hablabas con un médico neonatólogo de terapia, no, no, las madres están todo el tiempo ahí, las tenés todo el tiempo ahí. Y cuando la madre te explicaba que no podía estar con el niño porque entraba y si había alguno grave la sacaban, si venía el médico a controlar la sacaban, si había que hacer alguna práctica la sacaban, como que hubo una reacción del otro lado y tomar conciencia de que efectivamente era así, de que esto, de que está todo el tiempo, no era todo el tiempo. Por ejemplo, estoy diciendo una cosa burda o sencilla, pero descubrimos que las personas que mejor registran en las historias clínicas son las enfermeras, digo los enfermeros. Los médicos, creo que a partir de esto, por lo menos los médicos involucrados en este proceso, empezaron a registrar mejor la importancia del registro. ¿O qué entendió la madre cuando le dijo, vos esperá acá que yo voy? Bueno, ¿qué era esperar acá? Te dejo unas 5 minutos, 2 horas. ¿Qué es esperar? ¿Qué significa la espera? ¿Qué significa no hay nada que hacer? ¿O qué significa? ¿O por qué cuando la primer consulta le dijeron, mira, no te preocupes, está todo bien, vamos a esperar? ¿Qué significa vamos a esperar? ¿Qué tenés que observar? ¿Qué cosas tenés que observar? Es decir, todas las cuestiones relacionadas con la comunicación, con las cosas que uno da por sentado desde el sistema y que el otro del otro lado tiene que interpretar qué es lo que me están queriendo decir, cuando en realidad debería ser al revés, donde nosotros tenemos la obligación de explicar para que el otro pueda saber cómo reaccionar ante distintas situaciones. Y ahí empezamos a ver que algunas de estas muertes eran potencialmente evitables. Si hubiéramos hecho tal cosa, si hubiéramos visto tal otra, si hubiéramos... Y vuelvo a insistir, no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de mejorar el accionar dentro del sistema en cuanto a las políticas materno-infantil. Esto en esta década llevó a que tuviéramos, creo que, uno de los indicadores más bajos del país, a un 7 por mil de mortalidad infantil. Creo que junto con Capital fueron las más bajas. En este momento no sé en cuánto está. Lo mismo que muertes maternas igual. Fue un aprendizaje, pero de todo el equipo de salud. Desde el agente sanitario, cuando veía a un niñito o una embarazada. Mira, tengo presento una entrevista que fui a hacer en un área, en un barrio alejado, en Centenario, en una localidad cerca de acá de Neuquén, a 15 kilómetros, con una... Son pequeños polos de desarrollo, Centenario, Plotier, son pequeños polos que se han formado alrededor de Neuquén. Y a su vez, dentro de esos pequeños polos, hay suburbios que viven algunos de ellos en la marginalidad. Había un rancho muy, muy precario y fuimos a entrevistar a esta mamá. Y estábamos ahí afuera charlando, explicándole. Era un ventarrón y cuando sopla el viento acá en la barda es bravo. Y le estábamos explicando para qué habíamos ido, para tratar de entender qué había pasado con su niño y cómo se sentía ella, cómo se había sentido respecto a la atención que recibió y cómo se sentía hoy. Y poder hacer un cierre de este proceso. Cuando vemos pasar autos de la policía y sentimos balazos y sentimos gente que corre. Y yo le digo, le pido a la señora, ¿podemos entrar? Porque me parece que es peligroso acá afuera. Cuando entramos, no sabía si era más peligroso afuera que adentro, porque era un rancho de cartón. Con lo cual nada te garantizaba, no había mayor seguridad ahí adentro, ¿entendés? Por eso te digo que las experiencias son únicas y esto
de escuchar a la gente, de entender a la gente lo que le está pasando. Y que en esas situaciones tan dolorosas nos recibieran en su casa para nosotros. Todo esto lo entendió el equipo de salud, ¿sabes? Nosotros hacíamos todos los análisis zonales y después nos juntábamos una vez al año. Generalmente buscamos, seguramente vos conocés a la provincia y sabés cómo son esas juntadas de salud, donde se junta todo el equipo en lugares grandes, ya sea el Chocón o en el interior o en Cabiahue. Y ahí hacíamos el trabajo de analizar caso por caso, hospital por hospital, y que cada uno pudiera entender cómo, siendo partícipes de este proceso, qué podríamos hacer en nuestra práctica para mejorar. Para el sistema, los indicadores, para nosotros la salud de la población y las relaciones entre sí, ¿no? Creo que este trabajo de conciencia dentro del sistema fue lo que llevó a ser lo que el sistema fue, ¿no? Creo que fue eso. Por más que a muchos dentro del sistema nos costó hacernos un lugar, si bien el médico fue el eje y el motor y el impulsor de este proceso, yo la conocí, a Elsa Moreno, conocí a Néstor Perrone, que estuvieron muy poco tiempo en realidad ellos en Neuquén. Creo que sembraron la semilla y se fueron, pero que fructificó bien, digamos, ¿no? Qué sé yo, yo recuerdo en la década del 80 en discusiones con algún subsecretario que te cuestionara por qué tenía que trabajar un problema de violencia dentro de un hospital, si eso era un tema que tenía que resolverlo el municipio, o entendés. Y entender de que esto tiene que ver con la salud de la población. Que somos parte, que nos roza, que una persona maltratada llega a un hospital y ponerle que tiene escoriaciones y que tiene quemaduras y que tiene un edema, es importante. Pero entender por qué los tiene, eso no, generalmente no se preguntaba. Y hoy día creo que a nadie se le ocurriría no preguntar. ¿Cómo te fracturaste? O un niño. Yo recuerdo, mira, no sé si vale contar anécdotas, pero recuerdo un niño que siempre estaba lastimado. Siempre la madre lo llevaba lastimado. Y este niño iba a la escuela con una de mis hijas, entonces lo invitaba a jugar. Siempre lo veía con moretones y golpeado. Un día le pregunto, me muestra, y tenía toda la espalda llena de moretones, todo morado. Entonces, yo digo, bueno, esto no da para más. Acá hay alguien que está ejerciendo violencia, y no sabía si era la madre que lo llevaba al hospital, que siempre lo llevaba, o si era el padre. Veo la historia clínica, no había demasiada información en la historia. Entonces voy a ver a una jueza, que en ese momento no había en San Martín. El juzgado estaba en Junín, así que voy a ver a la jueza. Tampoco había específicamente para cada área, así que vi a una jueza civil. Y le voy a comentar la problemática. Bueno, me dice ella que iba a tener en cuenta que le pase los datos. Y me invita. Cuando me invita a que yo vaya a hacer el relato, estaba presente el padre del niño y el niño. Fue una situación tan violenta, no para mí, para el niño. Obvio, es su padre. ¿Cómo le va a preguntar al niño si le pega al padre? ¿Qué va a decir el niño? Que no. Por supuesto, yo era mentirosa, que a mí no me importa que me diga que yo soy mentirosa. No me importaba que yo era mentirosa. A mí me importaba que lo expusiera a ese niño en esa situación,
donde obviamente el padre iba a negarlo. Con lo cual, esto no solo no resolvió absolutamente nada, sino que además el niño dejó de ir a mi casa y de ser amigo de mi hija. Estoy hablando de un niño de 6 años. Bueno, en esas cuestiones, digo, el equipo de salud, no digo que no nos pasaban cosas difíciles, pero creo que nunca hubiéramos hecho eso que hizo esta jueza en ese momento, de exponer a un niño en esa situación. Hoy día tampoco a nadie se le ocurriría, pero digo, hoy día nadie cuestionaría si esto es un tema de salud o no es un tema de salud, ¿sí? Hoy creo que hemos comprendido que los problemas atraviesan varias áreas y que tienen que tener estos abordajes interdisciplinarios. Por supuesto que habrá alguna área que podrá resolverle alguna cuestión, otra área podrá resolverle otra, pero no podemos ignorar los que todos están relacionados con la salud de nuestra población. ¿Vos tuviste cargos políticos? Es decir, cargos técnico-políticos. Sí. ¿Quieres contarnos un poco de eso? Bueno, el primero fue en Aluminé, el primero fue en San Martín, con Luz, en el municipio, en San Martín de los Andes. Y el segundo fue en Neuquén. A mí siempre me inquietó y me preocupó el tema de todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, siempre entendiendo que se puede mejor, se puede vivir mejor de lo que se vive a partir de la comprensión, más allá de los esquemas geopolíticos y de la cantidad de variables, digamos, sabemos que nadie es ingenuo, de las variables macros que nos atraviesan, pero en lo cotidiano también nosotros, cuando trabajás en comunidades pequeñas, vos te das cuenta que trabajando determinadas cuestiones con la población lográs mejorar esa calidad de vida. Entonces, en este accionar, yo en el año 2005 me acerco a trabajar políticamente a la sede partidaria de Jorge Zapag. En las áreas de salud, en las áreas de desarrollo social, en las áreas de educación, donde siempre tratando de ver qué cosas o qué variables se pueden incorporar, qué programas trabajar para mejorar la calidad de vida, o qué cosas no estábamos viendo. Participé activamente en un grupo que estaba el doctor Lores y trabajamos todo lo que era la propuesta de la actualización o el ayornamiento del esquema de salud en la provincia, trabajamos las áreas de desarrollo. Con un grupo de educación trabajamos indicadores de educación, de cómo deberíamos ampliar estos horizontes. Y en el 2007 me llama Jorge para que sea parte de su grupo de diputados. Por supuesto, acepté enseguida. Yo trabajaba, en ese momento estaba trabajando fuertemente, te comentaba, con el Remediar, estaba trabajando con el programa de análisis de muertes maternas infantiles, con el programa de hemoterapia, sobre todo trabajamos la parte de hemodonación y tratar de que se lleve adelante el plan que habíamos propuesto en la provincia para separar todo lo que era este proceso dentro de los hospitales y cómo armar bancos de sangre independientes y concentrarlo en los conglomerados más importantes para hacer traslado de la sangre y no tantos bancos chiquitos, sino armar grandes bancos en la provincia. Así que estaba muy metida dentro de salud, pero siempre como que me quedaba algo de tiempo para hacer algo más. Entonces ahí es cuando me acerco a trabajar
Y ahí Jorge me pide que lo acompañe en este proceso. Bueno, yo le dije que sí y que mi único compromiso con él era trabajo, trabajo y trabajo, que era lo que yo sabía hacer, le decía, ¿no? Que era además lo que a mí me gustaba. Así que en el 2007 fui, del periodo 2007 al 2011, fui diputada provincial. Acompañamos muchísimo todo el proceso de leyes relacionados con salud, trabajamos mucho una ley de remuneraciones de salud, muchísimo. El periodo de la legislatura, el periodo de diputados, a mí me sonaba como raro para mí, porque siempre había sido muy de acción, digamos, muy del Ejecutivo. Entonces, así medio esquemática o como uno es y con esta cosa que aprendés dentro de salud a los registros y a la importancia de las estadísticas, yo digo, bueno, en un sistema parlamentario con tanta diversidad, bueno, me designan presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud. Obviamente todos los temas estaban relacionados con familias, con salud. Hicimos la actualización. Neuquén tenía leyes de violencia. Así que, por ejemplo, digo, pensando en las leyes a nivel nacional que se aprobaron en ese momento. Entonces, para nosotros fue muy interesante porque si bien veníamos con una trayectoria y con una legislación, hacer una revisión de esto. Es decir, nunca dijimos, bueno, no, nosotros dijimos, sí, bueno, lo que tenemos más lo que dice Nación, tratemos de actualizar lo que tenemos. Y así fue. Entonces, en esto siempre involucramos al Ejecutivo, siempre también con la misma tónica de conformar equipos que participen en la ampliación, en la modificatoria de las leyes. Y en esta ampliación de equipos siempre las áreas involucradas del Ejecutivo las invitábamos. Así que cada uno aportaba su granito de arena en este proceso. Éramos en eso bastante, bastante ordenaditos, digamos, y se nos respetaba en ese esquema de trabajo. Fue un proceso hermoso porque la gente participaba activamente en las modificaciones de estas leyes. Siempre tomamos la ley nacional como base, digamos, como de aquí para arriba. No es que nunca hacíamos así una adhesión automática, que es lo que suele hacerse. Bueno, nos adherimos a la ley nacional tanto. Además, bueno, en general las leyes de salud, las nacionales son leyes de fondo, es decir, existen para todo el país. Y uno de los aspectos que tratábamos de trabajar con distintos grupos de la comunidad era de no trabajar leyes por patologías. Entonces le explicábamos que no podíamos trabajar o tratábamos de no trabajar leyes sobre patologías, a menos que quieras hacer algo oculto, que lo quieras hacer visible y solamente a través de una ley podés sacarlo. Pero si no, la idea era trabajar grandes conceptos que nos involucren a la mayoría. Modificamos y también trabajamos la ley de discapacidad, que era una ley vieja, una ley se modificó. Como yo era parte también del COFELESE, que era el Consejo Nacional Federal Legislativo de Salud, que presidía Silvestre Beni, participábamos todas las provincias, todos los presidentes de las comisiones de salud de todo el país. Trabajábamos bastante el tema de las leyes que se estaban trabajando a nivel. La ley de salud mental, tuvimos también una participación activa en eso. La ley de... que no recuerdo exactamente el nombre, pero la ley que tenía que ver con la reproducción, con la ley de salud reproductiva. Hubo muchas leyes que nos llevaron muchas discusiones. Trabajamos una ley, en algunas a veces como que le ganábamos a Nación,
digamos, pero porque por la situación misma lo ameritaba, como en el caso de la ley de trata. Creamos una comisión de intervención contra la trata, pero por situaciones que se habían vivido a nivel provincial, es decir, se veía casos o se comentaba en los medios o que se había descubierto un lugar como posible lugar de trata, de donde tenían a mujeres en situación de trata. Entonces, nos parecía importante trabajarlo. Y por ahí después, a nivel nacional, apareció una ley más contenedora o más amplia que se incorporaba al debate. Lo mismo con el tema de la fertilización asistida. Fue un tema muy, muy lindo, muy amplio, muy interesante, porque, bueno, porque esto permitió ampliar y debatir la mirada sobre estas cuestiones, la importancia de la ayuda o el requerimiento de recurrir a distintas técnicas y terapias para que una familia finalmente pudiera, una mujer pudiera quedar embarazada o pudiera acceder a tener un hijo. Entonces, bueno, debatir, bueno, dentro de los procesos, qué era lo que el hospital podía hacer, cómo se determinaba si correspondía a tal tipo de terapia o tal otra, la edad de la mujer. Bueno, nunca dejamos de tratar sin la intervención del Ejecutivo, sin la intervención de la gente de salud. En esto siempre fue muy bueno. Y también siempre recuerdo de los distintos compañeros de la legislatura esto de cómo nuestra comisión siempre había grupos de gente discutiendo, debatiendo temas, ¿no? No importaba el color político. Obviamente que a la hora de los votos cuenta, pero era que intervengan los que tengan ganas de intervenir, ¿no? Y participábamos. De hecho, tengo grandes amigos que los hice ahí de otros colores políticos, ¿no? ¿Y cómo fue para vos que venías de la acción, del pasar al campo legislativo, que es más, tiene otros tiempos y eso? ¿Esa transición la sentiste? No. No la sentí porque yo pensaba eso, justamente. ¿Qué va a pasar conmigo de verme ahí pensando solamente? Bueno, no, porque me di cuenta que era pensar y acción. Es decir, una propuesta, una ley, una idea que alguien te trae se transformaba en acción. Es decir, rápidamente podías decir, bueno, este es un tema que interesa a la comunidad, ¿a quién le interesa? ¿Es viable? ¿Es posible? Por eso en esto que te aparecen, siempre aparecen distintos grupos para ver si podíamos sacar una ley de tal cosa, una ley de tal otra. Cuando vos explicás que las leyes tienen un contenido, tienen que generar una visión contenedora de un problema más abarcativo, más real o más específico, o que no podíamos estar, que hay cuestiones que no pasa por sacar una ley, sino que a veces es parte de una reglamentación dentro de un esquema de trabajo. No me resultó difícil. No te digo que todos los resultados fueran buenos, creo que hay cosas que no hubiera. Hoy me las cuestiono, digo, capaz que tuve poca paciencia, por la misma ansiedad, por las mismas ganas de hacer. No digo que estuvo todo bien, lo que digo es que en el proceso de transición no lo viví traumáticamente, creo que pude encontrarle la vuelta, porque además a mí, como buena ansiosa que soy, otra de las cosas que me preocupaba era que yo no quería cobrar un sueldo para aprender. Porque hay gente que dice, bueno, tienen que disculparme. Yo, no, flaco, a ver, te pagan para que te labures. Es decir, vos estás brindando un servicio a la comunidad, pero no porque seas bueno, te pagan un sueldo, es lo que debes hacer. Esto, el deber hacer. Entonces, no lo viví. No fue un proceso donde
se puede hacer poco o menos, se puede hacer o trabajarlo solo con los papeles. Yo lo que me di cuenta es que depende de cada uno, de cómo vos trates de llevar ese proceso adelante. Vos podés encerrarte en un escritorio y hacer las leyes que se te ocurran y someterlas a una nueva aprobación, o podés generar espacios de real discusión, de debates que a la gente o a la comunidad le interese, aunque no termines conformando a todos, ¿no? Esto también es real. ¿En ese lugar vos tenías encuentros con don Felipe? ¿Recordás algo de eso? Yo lo estuve previo. No cuando fui diputada, sino cuando trabajaba con Luz Apag, que solíamos venir a la casa de él. ¿Y qué recordás de esos encuentros? Mira, no era una persona que te bajara línea, pero tenía una gran capacidad de escucha. Por ahí Luz le comentaba algún, para mí me resultaba una figura demasiado grande, entonces generalmente escuchaba. Aunque no soy de callarme mucho. Pero él siempre te tiraba algún consejo, ¿no? Yo estoy tratando de pensar alguno específico en este momento, que no se me viene nada a la mente, pero él siempre decía que había que tender un brazo, ¿no? Él siempre te hablaba de tender puentes. Nunca te hablaba de hablarte de enemigo. No te hablaba de enemigo. Él siempre pensaba que los contrincantes, digamos, eran circunstanciales. Eso recuerdo, que eran circunstanciales. Bueno, hoy están ahí, él te decía, hoy están allá, mañana no sabes. Creo que eso era una gran virtud de él como político, ¿no? De poder poner del lado de él a la gente que capaz que hoy tenía enfrente y mañana estaban con él. Creo que esa era la capacidad de su liderazgo, donde no te hacía sembrar odios o broncas o resentimientos con algún contrincante en esto de que Luz planteaba las cuestiones, sobre todo las cuestiones partidarias, no cuestiones de gestión. Luz en eso era muy, tenía muy claro en su gestión a dónde quería ir en San Martín de los Andes, pero sí en cuestiones políticas, en cuestiones macros, en cuestiones partidarias, donde bueno, se debatía, siempre el pensamiento de Luz era como que había que aggiornar al partido, que se había quedado anquilosado, que había que avanzar, que se habían acostumbrado muchos funcionarios, decía Luz, a quedarse detrás de un escritorio, y habían perdido el contacto con la gente. Luz cuestionaba a la gente del interior que venía a Neuquén y decían, están en un departamento en la avenida y en un sillón y se olvidan, esta era una frase de ella, ¿no? Y se olvidan del interior, ya no lo recorren. Y él escuchaba atentamente, pero decía, bueno, decía, habrá que darles tiempo y si no hay que ir sumando gente. O sea, me parecía que era un pensamiento progresista, porque era no quedarse con un pensamiento anacrónico de, bueno, no, de encapsularnos, ¿no? Creo que en eso tuvo una apertura. Pero bueno, yo en esa época y al lado de Luz me limitaba a escucharla. ¿Y vos te jubilaste? Yo me jubilé. Después que termino, en el 2011, yo ahí ya tenía la edad para jubilarme y bueno, fui contratada, yo me jubilo y fui contratada como asesora en la legislatura, estuve 2 años, o 3, creo, 3,
Termino ahí y después me contratan también como asesora en la Subsecretaría de las Mujeres en el Poder Ejecutivo. Tuve 2 años y me fui. Ahora estoy retirada. ¿Y qué reflexión harías de síntesis de todo lo que contaste? Creo que fue el sistema, fue lo, hablando de salud específicamente, creo que el sistema fue lo que fue. Y hablo en pasado porque no estoy al tanto de la situación actual, no estoy haciendo un juzgamiento de cómo está hoy, por favor, para nada. Pero creo que fue lo que fue porque hubo un compromiso muy grande de las personas que vinieron, de todas las personas que vinieron, que hubo una apertura, y en eso creo que el rol de Felipe Zapac fue fundamental. Traían gente a la provincia a trabajar, y ¿qué sos, médico? Bueno, pero necesito pediatra, no soy pediatra. Bueno, te vamos a pagar, anda, formate en pediatría, 2 años te pago el sueldo, 3 años te pago el sueldo, después vení. Vos te quedabas mirándolo, decís, ¿me está hablando en serio? Sí, te hablaba en serio. Te nombraban como médico, cobrabas mientras te estabas formando, ¿entendés? Hoy día todos se forman acá, pero en esa época no. La importancia de la incorporación de la gente sanitario que permitió acceder a toda la población con servicios de salud. La reflexión es la comunicación, la importancia de la comunicación. Nosotros nos traían o nos capacitaban en invierno para las gripes, para todas las capacitaciones habidas y por haber. En verano nos capacitaban todas las capacitaciones para cómo deberíamos conservar los alimentos, cómo deberíamos consumirlos, cómo deberíamos evitar las moscas, el tema del agua para evitar las enfermedades de verano. O sea, de todos los equipos de salud. Participábamos todos los hospitales y todos, desde la persona que hacía la limpieza, el chofer del hospital, hasta el director de hospital. En esa época se llamaban normas de atención, se creaban normas. Me acuerdo que en los encuentros que hacíamos eran famosas nuestras canciones hablando de las normas. Hoy día se llaman guías de procedimientos, creo que tienen otros nombres, ¿verdad? Pero gracias a esas normas era cómo se debía atender a los niños, a las mujeres, en tal situación, en qué condiciones un parto, en qué condiciones bueno, y se fueron incorporando distintas disciplinas de acuerdo a la complejidad del hospital. Nosotros conformábamos equipos, ya te decía, con psicólogos, con médicos, con traumatólogos, con fonoaudiólogos, kinesiólogos. Éramos todos equipos interdisciplinarios con un mismo objetivo, y si teníamos que ir a una charla del INTA que nos explique cómo hacer una huerta y cómo cuáles eran las mejores verduras que deberíamos allí sembrar para una mejor alimentación, lo hacíamos. Creo que esa experiencia de trabajo que hoy yo entiendo que por la cantidad de población es imposible hacerla, algunas cosas creo que es imposible hacerla, otras no. Y ese conocimiento profundo, cada persona que venía a trabajar a Neuquén se lo llevaba a recorrer el interior y se le mostraba cómo era ese sistema que funcionaba, cómo funcionaba. Creo que eso te daba una composición del lugar donde estabas. Y a partir de allí hacías tu práctica. En todo tu relato aparece mucho el equipo, la mística. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo explica la fuerte pertenencia a ese sistema de salud y qué es para vos esa mística, ese trabajo en equipo? Creo que lo primero, creo que tiene que ver con lo... A ver, primero tiene que ver con lo que vos elegís
o tuviste la suerte de poder elegir para trabajar. Creo que no todo el mundo puede hacer un trabajo que le gusta. Los que tuvimos la oportunidad de poder hacer un trabajo para el cual fuimos formados inicialmente y que te satisfaga, creo que es el colmo, el sumum. Entonces, el poder tener acceso a eso, a poder hacer, si la vocación de servicio que uno tenía, ya sea a través de la medicina, de la enfermería, del servicio social, de psicología, de las distintas variables y variantes que atraviesan un campo de salud, el poder llevar a la práctica esa experiencia y poder hacerla, creo, y además tener la posibilidad siempre de capacitarte, nunca se nos negó una capacitación. Poder tener acceso a eso, creo que te da un sentido de pertenencia único e irrepetible. Vos decís, ¿qué más puedo pedir? Digo a nivel profesional, laboral y a nivel de... y además con otros, donde... Y no siempre pensábamos igual. Pero en ese intercambio de experiencia y sentirte acompañado en ese proceso, es decir, bueno, ¿cómo trabajo con un alcohólico, con una familia o con una niña violada? ¿Cómo encaro esta situación en este lugar, en esta localidad o en esta escuela? Y no nos quedábamos en las cuatro paredes del hospital trabajándola. Bueno, íbamos a la escuela a trabajarlo, íbamos a la familia a trabajarlo. Yo la mística la explico a través de ese sentimiento compartido de salir a resolver esa situación. Digo, era más que ganas, más que voluntad, por eso lo llamábamos mística. Decíamos, bueno, ahí nadie mirábamos si teníamos horas extras, si era feriado o era el horario. Yo recuerdo mis viajes de Villa Langostura a las 12 de la noche volviendo a mi casa en una camioneta destartalada, y yo tenía tres hijos pequeños. Nunca me lo cuestioné, es cierto. Tuvimos épocas en que ganábamos más, épocas en que ganábamos menos. Para mí eso era la mística, ¿no? ¿Y cree que la comunidad la recibía también? ¿La sentía? Sí, sí, sí. Yo creo que la recibía, la respuesta está en los resultados. No en agradecimientos personales, no pasaba por ahí. Creo que en los resultados de salud está la respuesta de la gente, ¿no? La gente concurre, va a atenderse, la gente le dice vacunate y la gente va a vacunarse, ¿entendés? La gente sabe, en el medio del campo un agente sanitario con una radio sabe que tiene una vecina que está por parir. Y entonces sale una ambulancia, hace 40 kilómetros y sabe que en la punta de aquel cerro al lado del sauce hay una casa con una mujer que está por parir, que hay que llevarla al hospital. Entonces el resultado de ese niño en buenas condiciones y de esa mujer en buenas condiciones que vuelve a su hogar, creo que esa es la respuesta. Yo recuerdo en Junín de los Andes una familia entera, porque la mujer no podía dejar los hijos en la casa. El marido estaba laburando en el campo, o había ido a la esquila, o estaba haciendo changas en el pueblo. Entonces, una mujer internada con tres hijos en el hospital esperando su parto. Creo que ahí está la respuesta que se está dando, que se le daba a la población. Hoy día creo, vos me dirás, ¿cómo en Neuquén Capital? Y sí, bueno, generando también las leyes que le daban respuestas a lo que estaba planteando una sociedad más urbana. Una mujer que quiere tener hijos y no puede, ¿qué tratamiento le brinda el Estado para que pueda llegar a tenerlo? Sí, creo que está ahí. Bueno, gracias. Gracias. No.